¿Sabes que es imposible mirar tus cejas y lamer tu bebé? ¿Y ya? ¡Diablo! No me di cuenta hasta que lo hice. Vamos a ver cómo se ve. Alana nos saca la lengua. A ver, ¿quién tiene la lengua más larga? Las tres tenemos la lengua bien larga, ¿no? De que muy. No van a sacar 80 clips. 80 screenshots. Puta madre. Ahora aquí tiene los huevos más grandes. Vine al 7-Eleven y ya estoy harta de que estén metiendo estos pinches squishies porque me voy a quedar pobre. ¿Cómo que la Hello Kitty? ¿Y el Stitch? Ya, por favor, ya no me hagan esto. Se me va a ir el dinero, por favor, ya. ¡No! ¡Qué bonito! Quiero la esponja. O sea, neta, esto no es promoción, loco. Yo ya tengo el Patricio. Y no me acordaba que tenía mi gorrito de Bob Esponja. ¡Qué bonito! Andamos bien combinados, Patricio. ¿Qué onda, gente? El día de hoy les voy a mostrar mi rutina de skincare de todos los días para hacer stream. Y bueno, primero comienzo por limpiar mi carita con agua micelar de Eternal Secret y procedo a utilizar unas gotitas de booster con ácido hialurónico. Después me pongo el spray tonificante con colágeno y aplico dos cremitas para preparar mi carita. Hace poquito se me inflamaron los ojitos, entonces me he estado poniendo gel para cuidar las ojeras y la hinchazón. Me pongo el bálsamo hidratante en los labios y listo, solo queda maquillarme para el stream. Y por el Día de las Madres les cuento que Eternal Secret tiene una dinámica increíble para este mes de mayo. Solo ve a su Instagram, Eternal Secret Oficial, y graba un video con las bases que tienen en su perfil. ¡Hice el short metido! Tutorial de un outfit tumbet. Primero que nada, pues ¿qué es tumbet? Pues primero que nada, aparte de un concepto que me saqué del culo, pues es para los que les gusta el Natanael Cano y la Lana del Rey. Lo primero que ocupas es una jersey para andar enfierrada en la Razor. O cualquier tipo de pechera. Una minifalda, si es de encaje mejor, o cualquier pieza de encaje. Accesorizar con encaje, tul, moños y perlitas. Calcetas blancas, pueden ser medias también. Y por último, zapatos que parezcan como de bailarina.